Hola, Vania. ¿Cómo estás hoy? Todavía estoy esperando que tú y yo cantemos juntos. Tranquilo, querido. Sé que hablarás, que cantarás. Samsonich te va a enseñar todas esas canciones. Buenas tardes, señor Samsonich. Ah, buenas tardes. Vamos a mi oficina. Tranquilo. Tranquilo, querido. Buen día. Hola. Conozca a Inga Valerievna, nuestra maestra. Hola. Un placer. Entonces, estos son los archivos personales de los niños que querías conocer. ¿Y ese chico que acabamos de conocer en la calle? Es tan lindo. ¿Sabes? No quería decirlo. Vania es un buen chico, pero él no habla. ¿En absoluto? Aún así, para su edad, Vania está bien desarrollado. Él hace lindos... Señorita Inga, usted y yo hemos discutido esta situación más de una vez. La cuestión es, por supuesto... Delicada, Vania es un chico problemático. Él, desafortunadamente, no está adaptado a la vida en sociedad. Y debería estar en un internado especial. No con nosotros, esto es más bien una excepción. Sin embargo, él todavía está aquí, pero no debería. Es una pena. Vania, ¿qué sucedió? La próxima participante. Ella pensó que sería enfermera por el resto de su vida. Pero baila. Ella baila en espectáculos aficionados en su centro cultural de Tiumen. Se arriesgó, vino a... No presta suficiente atención a la familia. La señorita Ania Rusanova, 25 años. Tiumen, adelante. Boris, si retienes a todos, pasaremos la noche aquí. Entonces pasaremos la noche. No planeo coleccionar mediocridad. Bueno, mira a la chica. Se mueve bien. Todos son buenos. Siempre y cuando necesiten algo de ti, es una pena que luego todo termine. Las esposas van y vienen. Pero el arte es eterno. No lo sé. Me gusta esta Rusanova. No está nada mal. Estoy de acuerdo con Fedor. Mira, tiene muy buen apoyo, la espalda es plana. Y qué ojos más expresivos. ¡Ay! Bueno, ¿por qué te detuviste? ¡Continúa! No. Bien, no, baila ya. Muchas gracias por tu muestra. Es una competencia. No hay margen de error. Muchas gracias. Mis mejores deseos. Será en una próxima oportunidad. Bueno, mira eso. Bueno, lo siento por la chica. Tardó tanto en llegar a San Petersburgo. Y de repente se pasma. ¿Estás viendo Dance Class? Amigos míos, nos queda un puesto vacante más. ¿Recuerdan algo de esto? Ya nos quedamos sin listas. Entonces, ¿vamos a mirar a todos otra vez? Boris, decide algo. ¿Y qué? ¿Qué hice?
Por cierto, a mí me interesan más los nuevos talentos que a ti. Tengo un proyecto por delante. Boris, lo sabemos. Ana Karenina, nueva producción original de Boris Volnov. Escucha, si tan solo... Si me pareciera que al menos... Y me pareció que estaba luchando. Esta chica es de Tiumen. Eso, yo apoyo a Vera. ¿Quién es? Ah, bien, bueno, démosle a alguien más una segunda oportunidad. Anya de Tiumen, Semyon. Rusanova, aquí. Anya Rusanova. Vera, solo para ti. ¡La devolvieron! Queridos televidentes, ustedes y yo prácticamente hemos perdido a Anya de Tiumen. Pero un jurado. ¡Silencio! Generoso, ¡no hagan ruido! Le dio a Anya otra oportunidad. Espero que puedas aprovecharla. ¡Adelante! ¿Qué dijiste? ¡Madre! Repítelo. Madre. Mi pequeño. Marina. ¿Qué sucede? Vania habló. Bien, eso es bueno. Son muy buenas noticias. Vania ha hablado. ¿Y entonces qué dice? Vio a su madre en la televisión. La reconoció. ¿Madre? ¿Qué madre? Ella participa en el espectáculo, baila. Ella es muy bonita. Me pareció una chica muy amable. Espera, ¿vas a salir? ¿Qué pasa con Vania? Tenemos que hacerle saber a ella que él está aquí. Marina, en la vida hay diferentes circunstancias. Y esta es su oportunidad de tener una familia, una vida normal. Me voy. ¿Y tú? Señorita Inga, ¿sabe cocinar bien un estofado, no? Bueno, ¿y qué hay de su madre? ¿Qué pasa con ella? Yo entiendo bien a la gente. Bueno, él la reconoció. ¿Y qué? Ella lo dejó cuando tenía 4 años. Me senté en la calle, apretando contra mí una bola de cristal y una nota en el bolsillo. Mi nombre es Vania. Eso es todo. Ella no lo necesita. Y él no la necesita a ella. Ahora estamos detrás de bambalinas del popular concurso de baile Dance Class. Conozcamos a los participantes. Aquí está Nana. Todo el mundo conoce esta belleza de Instagram. Nana, ¿cuántos suscriptores tienes ahora? Espero que después de mi victoria haya aún más. Yo estoy entre ellos. Y aquí está Nikita Volnov.
Es una verdadera intriga. Hijo del presidente del jurado, Nikita, ¿cómo te sientes con esto? Soy un participante como todos los demás. Por cierto, el propio Boris se niega a comentar sobre la participación de su hijo en el proyecto. Pero el personaje más interesante es Anya, una participante de Tiumen salvada por Boris Volnov. Anya, ¿qué sentimientos estás experimentando ahora? No lo sé, encantada probablemente. Todo parece irreal. Vamos, aprovecha esta oportunidad. Ahora todo Tiumen, tus seres queridos y amigos pueden verte. Puedes mandar un saludo. ¿Sabes? Me gustaría pedir perdón a una persona muy cercana a mí. Bien, esto es interesante. Sí, esta es una persona muy querida para mí y por el simple hecho de bailar y yo... Y por bailar, Anya hizo sacrificios. Todos sacrificamos algo por nuestros sueños. La famosa coreógrafa Vera Romanova, a miembro del jurado del concurso Dance Class. Gracias, Vera. Conozcamos al resto de participantes. Cuenta tus pecados en la confesión y ante la cámara sigue el guión. Gracias. Entonces anota. Bueno, esto. ¿Por qué no estás feliz? No empieces, Nikolai. De lo contrario, me explotará la cabeza por estas conversaciones. Tal vez haya madurado y haya recobrado el sentido. Ella se llevará al niño si ve lo guapo que es. ¿Dónde has visto tú gente como ella regresar por un rechazado? Tú, Marina, solías ser así. Es un milagro que el chico haya dicho una palabra. ¿Por qué no puede ocurrir otro milagro? Porque los milagros no ocurren así. Si sumo encuéntrala y habla con ella. Ocho. Escucha, arregla la silla, ¿eh? Tú eres muy bueno en eso. Yo me encargaré de cuidar a los niños. No tengo uno solo. Tengo 50 de estos. No puedo creer que me comunicaré con el propio Volnov. Pues no solo él. Exactamente. Pues nuestro entrenador no tiene prisa. Bien, buenos días a todos. Un pequeño punto organizativo. Espero que hayan apreciado las condiciones que hemos creado para ustedes. Bueno, es conveniente. La sala de ensayo y el dormitorio están cerca, en el edificio contiguo. ¿Les gusta? Bien. Les pido a todos que tengan disciplina. Si se pierden un ensayo sin un buen motivo, les diremos adiós. Además, si salen del albergue sin un buen motivo, les diremos adiós. ¿Qué se puede considerar una razón válida? Si hacen preguntas estúpidas, les diremos adiós. Tengan en cuenta que solo estoy interesado en trabajar con los ganadores. Y nadie más les dará la oportunidad de ganar. Bien, ahora pongámonos a trabajar. Sí. Hasta la tarde. Hasta la tarde. ¿No se te olvida nada? No. Vasily. ¿Ah? ¿Y si escribimos una declaración la próxima semana? ¿Sobre quién? No, ¿de quién? ¿El registro? Y ya pensé a la policía. ¡Qué mujer! No soporto casarme. ¿No te ofenderá que lo comprara yo misma? Regina, ¿qué estás haciendo? Regina, debiste haberme dicho o algo. Vasily, bueno, conozco la talla y la tienda de descuento. Quería lo mejor. Está bien. Pero no me robes el trabajo de hombre. Renuncia a tus cosas femeninas. Perdóname, mi amor. No importa. Hasta la tarde. Hasta la tarde. ¿No compraste nada más? Te voy a pellizcar. Bueno, mi niño, repite lo que dijiste ayer. ¿Madre? Bien hecho. Ahora di, Samsonich, ya no me quieres. ¿Por qué callas? Buen día. Buen día. Sabía que el chico hablaría pronto. Sí, hace mucho tiempo que no estaba tan feliz. Me gustaría escuchar una palabra más. No, niña, dos sueños no se hacen realidad a la vez. Ya dijo una palabra, ya es felicidad. A
dónde vas ahora, Inga? San Petras. Marina no te dará su permiso. ¿Irás igual? Voy allí por Vania y no necesito el permiso de nadie para eso. Hasta luego. ¿No ves? ¡Diablos! ¡Rayaste mi auto con tu patín! Sí, por supuesto. El chasis es más importante que la persona. No seas grosero. Mamá dice que heredé de ti la mala educación en lugar de una buena pensión. Tu madre miente. Envié dinero regularmente. Muchas gracias, papá. ¿Viniste a esta competencia solo para molestarme? Claro, eres el centro del mundo para nosotros. Todo se hace siempre por ti. ¿Por qué entonces no eres bailarín? No me importa tu opinión. Tú no eres mi padre. Saldrás rápidamente de aquí, te lo prometo. Hola, mamá. Dance class. Hola. Hola, hija. La ronda de clasificación se transmitió hoy, ¿la viste? No, no lo vi. No me interesa mucho. ¿Estás enojada por el dinero? Te lo devolveré pronto. Hija, ¿qué tiene que ver el dinero? Solo estoy preocupada por ti. Mamá, estoy bien, es verdad. Nos registraron en un albergue. El nombre de mi vecina es Nana. Las reglas aquí son estrictas, solo tenemos un día libre. Mamá, bueno, logré pasar, entonces no en vano vine aquí. Hija, ¿por qué necesitas todo esto? ¿Y qué pasará entonces cuando todo esto acabe? Renunciaste a tu trabajo. Esto es una tontería. Mamá. Eso es todo, adiós. ¿Padres? Mamá. Le conté todo a mis amigos a los 15. Esta es mi vida. Si quieres entrar, solamente toca. Otra vez. Sí, vamos. Bien, continuemos. ¿Tú cómo te llamas? La de Tiumen. Anya. Al medio. ¿Y tú? Sí. Dueto, desde el principio. Más rápido, vamos. Despiertos. Vamos, más amplitud. Bien, más amplitud. No mires al suelo. Sosténla, manténla así. Lo siento, dijo que algo andaba mal con un niño. Bien, espera, ¿qué sucede? Vania te reconoció, te vio en televisión. Son 2 horas en tren. Vania es un muy buen chico. Te está esperando. ¿Quién es Vania? Tu hijo. Está en nuestro orfanato. No entiendo nada. ¿Qué está sucediendo? Si vienes, estoy segura que él será muy feliz. Annie, ¿enviaste a tu hijo a un orfanato? Lo siento, ¿te molesté? No ha pasado una hora y su historia hizo estallar todo Internet. Esto es una tontería. No tengo un hijo, ninguno en absoluto. ¿Podemos silenciar esta historia? ¡Pero claro! Por supuesto que tenemos que silenciar todo. Alguien debería dar comentarios. Por ejemplo, que estamos discutiendo. Bueno, no sé, que estamos suspendiendo todo esto. Mejor me voy. No. Quiero que entiendas que yo personalmente no te culpo de nada. ¿Es que acaso no me entienden? Todo esto es falso. Sí, te entendemos, claro. Es que ya nada depende de ti. Cálmate. Bueno, ya es suficiente. Está bien, vete. Solo te pido que no hables con nadie, ¿bien? Te avisaremos. Lo entiendo. Es buena chica. Pero tenemos que echarla. Tenemos un espectáculo de danza. Todo debería ser divertido. Y hoy su hijo la encontró. Mañana quizás sea su madre. Ya es otro espectáculo. Piénsalo. Y pronto. Anya, espera, entiendo. Estabas avergonzada, por eso no confesaste. Pero ahora estamos solas. Sucede que tú eras joven todavía, había un niño, tanta responsabilidad. Solo estabas asustada, ¿es por eso que lo dejaste? No dejé a nadie, no me molestes. Durante el tiempo que estuvo con nosotros no dijo ni una palabra, pero ayer te vio.
Estoy muy feliz por el niño. En serio. Quizás simplemente me parezco a su mamá. ¿No es tuyo? ¿De verdad? Disculpa por molestarte, por favor. ¿En serio no había dicho nada antes? Absolutamente nada. Es un milagro. Por eso pensé que tú... Bueno, si estás de acuerdo, ¿visitarías a Vania? Le ayudaría mucho. Estaría muy feliz. No creo que sea una buena idea. Ten, toma mi número. Por si te decides. Entonces, ¿cómo te fue? Digamos que bien. Ahora Vasily ve al cirujano que operó a su exesposa fallecida. Eres una mujer de oro, Regina. ¿Él ni siquiera te aprecia? Después de todo, ella se fue con él a otra ciudad para enterrar a su ex. ¿Crees que lo dejaría ir con su ex aunque tuviera que enterrarlo solo? El sentido del humor no se pierde. Eso ya es bueno. Me alegro de que todo este caos haya terminado. Firmemos como personas. ¡Hurra! Saldremos a caminar en la boda. Vi un vestido que es increíble. Escucha, ¿qué tipo de boda? Llevamos 3 años viviendo juntos. Vayamos a algún sitio. Oh, ya viene Vasily. Adiós. Vámonos rápido a casa. ¿Quién es? Mi hijo. Antes de la operación, Lena le dio la carta al médico y me dijo que le avisara si pasaba algo. Algo muy prudente. Resulta que estaba embarazada y ni siquiera me dijo nada. ¿Y a dónde lo llevó? ¿Lo envió a un orfanato? Sí. Lo abandonó como un cachorro. Bueno, está bien, lo encontraré. Disculpe. Tu expresión puede hacer que no te entienda. Boris Alexandrovich, si me conociera de verdad no creería en este chisme. Ya te dije que yo no te juzgo. Si todo lo que dicen de mí fuera cierto, no podría bailar. La danza es alegría. ¿De verdad? Sí. Cuando bailo siento, no sé, libertad, vida, fuerza. La danza es la parte más auténtica de mí. Debería estar aquí. ¿Pareces tener una profesión? Sí. Tienes 25 años. Admitámoslo, es demasiado para una principiante. Ya tomó su decisión, ¿verdad? Devuelve la bolsa, por favor. Y ya no necesitas mirarme. Sí. Sigues en la competición. Lo siento. Hola, Inga. Buen día. Habla Anya. Qué bueno que hayas llamado. ¿Sí vendrás? Oh, no lo sé todavía. Inga, ¿podrías enviarme al menos una foto de este chico? ¿Cómo se llama, por cierto? Vania. Vania. Por cierto, sigo en la competición. Te felicito. Es maravilloso. Espero que vengas. Él quiere verte. Lo pensaré. Por supuesto.
voy a enviarte una foto. Hasta luego. ¿Es él? Sí. Escucha, me interesa. ¿Organizaste todo a propósito? Señor, dame fuerzas. No, de verdad, dímelo, no te delataré. ¿No es pecado? Sí, todos tenemos pecados, pero este no es el mío. Bueno, ¿alguna necesita una invitación especial? No. ¡Vasily! ¡Vasily! ¿Olvidaste algo? ¿Qué pasa, amor? ¿Estás enfermo? No es eso. Estos pensamientos simplemente no salen de mi cabeza. ¿Cómo vivió estos 6 años? ¿Cómo es? ¿Y qué soy yo? ¿Cómo me sentiré cuando lo vea? Dime la verdad, ¿por qué quieres encontrarlo? ¿Hablas en serio? Bueno, puedes pensar que no tengo corazón, pero uno de nosotros tiene que pensar con claridad. Y esa soy yo. Por cierto, ¿por qué decidiste que era tuyo? ¿Porque tu difunta esposa que te odiaba escribió eso? Pues no lo sé. Está bien, lo encontraste. ¿Qué vas a decirle? Hola, soy tu papá. Toma un auto y vete. Regina, de hecho, pensé que lo llevaríamos a casa juntos. Aquí estás. ¿Qué estás haciendo? ¿Dibujas? Vaya, ¿dibujaste esto también? ¿A quién dibujaste aquí? Madre. ¿Y esto? Vania. ¿Ves bailar a tu madre? ¿Y te gusta? Sí, tu madre baila muy bien. O tal vez... Escucha, Vania. Tal vez puedas mostrarme cómo baila mamá. Toma asiento. ¿De dónde sacaste la fotografía del niño? Bueno, ya se enteraron, ¿no? Así es. Solo tenía curiosidad por saber quién me reconoció como su madre. Ella sintió curiosidad. Le pregunté a la chica que venía del orfanato, ya saben. Por cierto, pidió que fuera a visitarlo. Bien, basta. Tenemos un espectáculo de danza aquí. Y necesitamos que todos olviden esta historia, ¿entiendes? Todo el mundo necesita olvidar esta historia. Por cierto, ¿por qué? La audiencia del programa solo está creciendo. Tal vez... Ya dije que no. Solo pensé que tal vez... No tienes que pensar. Simplemente haz lo que te digo y ya. Si preguntan, dirás que el niño se equivocó. Y que lo sientes. Por supuesto que lo sientes mucho, pero no tienes nada que ver con eso, ¿de acuerdo? ¿Está bien? ¿Listo? Hola. Dime, ¿por qué crees que este niño te confundió con su madre? No lo sé. Supongo que
me parezco a ella. Bueno, todos pensaron que fue él a quien le pedirías disculpas después de la clasificación. No, le pedí disculpas a mi madre. Le quité dinero para un boleto aquí, ella no sabía. Ya veo, qué historia tan dramática. Bueno, ¿qué pasa con el pobre huérfano? ¿Te olvidarás de él? Entonces disculpe, hagamos las preguntas correctamente, por favor. Sí, obviamente no entiendes el ritmo y la intensidad de los ensayos. Naturalmente, además de la competencia, Anya simplemente no tiene tiempo para pensar en más nada. Tu historia es muy triste, pero ¿qué tiene que ver Anya? Bueno, no, ya nadie la culpa. Solo estoy interesado. Entonces, ¿ella verá a ese niño pronto? Bueno, por supuesto. No solo ella. Planeamos con todos los finalistas del concurso visitar a los niños de este orfanato después del rodaje, ¿está bien? Sí. Después de la final, hemos planeado algunos eventos, un viaje al orfanato con toda la clase de baile y luego iremos también al ermitaño. Ya lo oyeron, este fue un diálogo con Anya Rusanova del proyecto Dance Class. Esta es la noticia. Gracias. Lo principal es el eje. Volnov. Niña, déjanos solos. Adelante. ¿Qué necesitas? El protagonismo prometido. Bueno, eso fue en otra vida. Antes de que me ensuciaras por todo el país. No es mi culpa que la suciedad se te pegue tan bien. Y luego simplemente dije la verdad. Que estás tratando de surgir a expensas de mi carrera. ¿Qué verdad? ¿Y obtuviste todo lo que querías? ¿Es poco? Bueno, entonces, para Ana Karenina simplemente no estás en forma. Esta es la verdad, Irina. ¡Qué bastardo eres, Volnov! ¡Solo un bastardo! ¡Te odio, idiota! ¿Qué está pasando contigo? ¡Todavía bailarás conmigo! Irina, espera. Adiós. Hola. ¿Estás de buen humor, señora madre? ¿Disculpa? Díselo al niño, no a mí. Pero ella se hizo famosa. Y tú también. Estoy cansada de este cuento. ¿Tu hijo te reconoció? Él no es mi hijo. Y no tienes derecho a hablarme de eso. Por supuesto, no soy mi papá, él hace lo que quiera. Pues parece que Boris me creyó. ¿Le creíste? A él no le importas ni tú ni el niño que abandonaste, porque él mismo es exactamente igual. Escucha. Apártate. ¿Sabes? Espero que te saquen pronto de aquí. ¿Esta es realmente tu madre, la de la tele? Sí, está mintiendo. Tal vez ella lo delató porque es humanoide. Vamos, amigo. Solo di que estás celoso, eso es todo. ¡Vete al diablo! ¡Traidor! Vania, Vania. Vania, mira esto. Madre. Participantes del concurso. ¿Qué tan popular eres, Anya? Parece que mucho. A la gente le gusta mucho, Anya. Oh. ¿Puede ser? Ay, lo siento. Entonces, ¿qué te parece la prueba de gloria? Nana, mi teléfono murió. ¿Puedes darme tu laptop? ¿Quieres leer sobre ti? Aquí tienes. No, solo quiero saber la dirección del orfanato. ¿Sí, mamá? Anya, ¿qué está pasando ahí? ¿De quién es este niño? Hoy el noveno grado casi interrumpió las clases. Me felicitaron por mi nieto. Querías nietos, ¿no? Pero a mí no me hace gracia. Anya, cuéntame honestamente cuál es esta historia. ¿Cómo te conoce este pequeño niño? Mamá, realmente no lo sé. Quizás no deberíamos quedarnos allí. Anya, oye, ¿puedes oírme? Sí. Entiendo lo importante que es esto para ti, pero no al mismo precio. Ya ves lo rápido que se difunden los chismes. Mamá, siempre decías,
Los chismes, como la suciedad de la suela, se secan y se caen. Vuelve a casa, hija. Mamá, no estás tratando de entenderme. No quiero volver todavía. Hija. ¿Qué está pasando contigo hoy? Fue que no dormí bien. ¿Entonces qué debo hacer? ¿Lamentarme? Ella vino al ensayo. No puedo contigo, pareces de madera. Disculpa, Boris, no puedo venir mañana al ensayo de la mañana. ¿Decidiste dormir un poco? No, quiero ir al orfanato. ¿Qué? ¿Acaso escuché bien? Oye, ¿estás poniendo a prueba mi paciencia? Si el concurso y los ensayos son tan importantes para ti como me dijiste, quítate estas tonterías de la cabeza. Bien, entendí. Inga. Estoy preocupado por Vania. Sí, para ser honesta, yo misma no sé qué decirle. Espera, no digas nada todavía. ¿Qué crea que su madre sí vendrá? Ella no es una madre para él y nadie vendrá por él. Ya sabes, niña, cómo es la vida. Si un gato ve gatitos pequeños y los trata como si fueran suyos, y su propia madre ni siquiera lo sabe. Lo principal aquí no es la sangre, créeme. ¿Qué? No sé cómo explicarlo. Pero no está aquí en el alma, en el corazón, en el de Vania, el tuyo, el mío, se llama amor. Necesito una persona que lo ame, como si fuera su propio hijo. Oleg. ¿Qué? ¿Mikalik cambió todo ayer? ¿Está insatisfecho por algo? No, me refiero a consumibles. Bueno, ¿eso es todo? Sí, sí. Vasily, perdona que me meta. Has estado muy apagado últimamente. ¿Y tengo cara de bombillo? Si tuviera una mujer como tu Regina, alimentaría toda la zona con una luz radiante. ¿Qué tiene que ver Regina con esto? Papá, se me rompió la bicicleta. ¿Qué sucedió? Ese idiota me empujó. Es del sexto grado y es más grande. Cielos. A ver... Siempre habrá alguien que quiera molestar. Pero no te preocupes tanto. Esta herida no es nada. Vasily, ¿tienes un botiquín? Sí, ya. Gracias. Por favor, no use yodo porque arderá. Tranquilo. Usaré agua oxigenada. Eso no arde. Te lo arreglaremos, hijo. ¿Y tú? ¿Sabes qué? Quédate con el tío Vasily. Iré a ver qué pasó. ¿Dices que se llama Gestad? ¿Qué dices, papá? Los chicos se reirán de mí. Vamos, dame tu mano antes de que se propaguen los gérmenes. ¿No arde? Casi no, tío Vasily. Arde un poco. Tal vez debería ir a ver. No, papá. Yo puedo. El bebé está creciendo. Oh, no. No quiero pelear esta noche. Escuché qué quieres ir con este chico. Quería hacerlo, pero podría costarme el concurso. Mira, yo... llegué a la conclusión. ¿Sí? Me di cuenta. Bueno, quisiera disculparme. ¿Entonces no irás al orfanato? Bueno, si te decides, dímelo y yo te llevo. ¿En tu patín? Buscaré un auto. Gracias. ¡Regina! ¿Te pasa algo? ¿Ah? Simplemente no sé cómo comportarme. Esto es tan inesperado. Había claridad, había planes y ahora...
Quema esta carta. No has visto a esta mujer en tantos años. ¿Qué le vino a la cabeza? Quizás se esté vengando y este niño no es tuyo. Regina, la gente no miente antes de morir. Mienten, mi amor. Cuando te odian tanto, mienten. Bueno, ¿por qué lo necesitas? No sabes nada sobre él. Quizás sea una persona enferma. Enfermo, sano, ¿qué quieres de mí? ¿Quieres que haga como si esta carta no existiera y ya? No puedo hacer esto. Tuviste suerte de que me fuera entonces. Si me hubiera enterado mucho antes, es impensable que mis subordinados me tendieran una trampa así. ¿En qué estabas pensando cuando fuiste a verla? En Vania. Lo pongo en duda. El niño no necesita a la mujer de la pantalla. El niño necesita una familia normal. Marina, pero tú también sabes que el niño la reconoció. Ella no es su madre. No sé cómo explicártelo. ¿Por qué te contradices? Una mujer en la televisión es mala, pero una familia joven también lo es. Basta, ya mejor cállate. ¿Qué es lo que crees? ¿Piensas que no siento lástima por el niño? ¿Crees que no estoy preocupada y no quiero que todo le salga bien? No es necesario que me grites para que lo entienda. Lo siento. Es solo que ya se lo llevaron una vez. Este también vino. Joven, buena familia. Y una semana después lo devolvieron. Y luego el niño estuvo conmigo. Como si no tuviera alma. Solo mirando el techo. Sí. Buen día. Lo siento. Señora Marina, eso es lo que dice en la puerta. Bueno, vamos, entre, siéntese. Gracias. Llamada entrante de Boris. Finalmente me decidí. Vine por Vania. Quiero verlo. ¿Ahora lo ve? ¿Ve usted cómo suele terminar esto? Es asombroso. En este momento, por un impulso desconocido, hace las maletas y viene, y luego nunca vuelve por aquí. Yo solo quería... Y entiendo sus impulsos emocionales. Se ha apiadado del huérfano. ¿No me cree? Lo hago. Pero no considero que su visita sea buena para Vania. No hay necesidad de darle esperanza. Lo siento. Es todo. Señorita Inga, acompáñela. Hasta pronto. Adiós. Discúlpame. Quería lo mejor. Marina tiene razón, por difícil que sea admitirlo. Es bueno que Vania no te haya visto. Vayamos con Samsonich, te está esperando. Madre. ¿Perro o lobo? ¡Ruf, ruf, ruf! Oh. Escucha. Qué afortunado. Tienes muchas cosas, ¿verdad? Belleza. Vaya. Son unos lentes muy lindos. ¿De diseñador? Bueno, solo que no puedes ver nada en ellos. Entendí. Estas son del gato Basilio. Pinocho, dame tu dinero. Con permiso. Estamos almorzando. ¿Puedo llevarme a Vania? Sí, por supuesto. Vania, ve a comer y regresas. Vania, te voy a esperar aquí, te lo prometo.
Bien, dime. ¿Cómo se llama? ¿Olvidaste tomarte una foto? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué lo crees, querida? Tú hiciste este lío. Solo Dios sabe cuánto tiempo tendré para terminarlo. Espero que puedas entenderlo. Dile adiós a Vania y prométeme que no volverás a poner un pie aquí. Escucha, amigo. ¿Por qué estás aquí a escondidas de todos? ¿Qué estás buscando? Nada, todo está bien, señor. Soy periodista, de la prensa. Mire. Sí, un carné muy lindo. Piérdase. No tiene sentido esperar aquí. Y váyase pronto. Y yo me preguntaba por qué se quedó. Y resulta que es por ella. ¿No se ve emocionado? Pero claro. Y por esto debemos estar agradecidos con la señorita Inga. ¿No es así? No hace falta un sarcasmo. No regañes a la chica. Ella quería lo mejor. ¿Qué pasa si todo le sale bien a Vania? Es mejor pensar en qué haremos si las cosas no salen bien. Es hora de que vaya al ensayo. Y los chicos me están esperando. Vamos, ve con ellos. Volveré a verte después. Me lo prometo. Madre. Ven aquí. Ahora vete. Corre. ¿Pasa algo? Llevas días distraído. ¿Puedes contarme? No vinimos aquí a almorzar. A juzgar por tu apetito. Regina, me decidí a llevarme a mi hijo. Yo solo... no puedo dejarlo así y fingir que no existe. ¿Me entiendes? Pues sí. Solo que mi corazón no está en el lugar correcto. Sí, debemos encontrarlo. Sí. Ay, no digas eso. ¿Sí? Muchas gracias, cariño. Solo pensé que dirías algo diferente. Tenía miedo. Me voy entonces. Iré al departamento de tutela ahora. Bueno, para empezar, ¿sí? ¿Ahora? Sí. Si quieres, iré contigo. Puedo tomarme el día libre. No, no es necesario. No te preocupes por eso. Te llamaré desde allí, ¿bien? Te amo. Y... cha, cha. Sigamos la mano, liberando el muslo. Así, pie en el suelo. Bien, alto. Descansemos. Me disculpo por llegar tarde. Me dolía la muela y tuve que ir al médico. ¿Te curaste? Sí. Bien. Te lo advierto de nuevo. No volverás a ensayar. Te irás a casa ya mismo, ¿bien? Ve a tu lugar. ¿Para? ¿El anillo no te incomodaría? Vamos. ¿De acuerdo? Sigamos. Vamos, primera. ¿Listos? Y atrás. Boris. Mira, Anya va a visitar a su supuesto hijo en un orfanato. Mira la fecha. ¿Qué está sucediendo? ¿Se burla de nosotros? Yo me ocuparé. Muy bien, gracias a todos. Buen trabajo. Rusanova, no te vayas.
Primera posición. Sí. No es una situación fácil. Sí. Bueno, ¿puede encontrarlo? Todo está escrito y en la carta, dónde lo dejó y cuándo. ¿Cree que se pueda? Bueno, entiendes que han pasado 2 años. Muchas cosas podrían haber cambiado. El niño pudo ser adoptado. Cierto. Pero todavía necesito saber si es así. Necesitará algunos documentos, certificados sobre su salud, espacio vital y un buen historial financiero. Lo consigo. Conseguiré todo lo que me pidan, en serio. Solo búsqueme a mi hijo. Vuelve en una semana. Enviaré todas las solicitudes. Algo podremos encontrar. ¿Más? Más rápido. Aún más rápido. Basta, suficiente por hoy. No me gusta que me crean un estúpido. Anya, ¿por qué emocionaste a este chico en vano? Él realmente piensa que eres su madre, ¿entiendes? Mamá, ya sabes. Tiene ojos de adulto. Me sentí avergonzada por todos nosotros. ¿Por qué tu voz suena así? ¿Todo está bien? Solo es el entrenamiento. Ah, pues ve, descansa, recupérate. Y ya no necesitas ir a ver a este chico, no es necesario. Está bien, mamá, lo pensaré. Adiós. Bueno, estoy de acuerdo con tu mamá. Aún no le has contado cómo te acosó Volnov durante todo el viaje. Llegué tarde y se enojó. Bueno, por supuesto, porque necesitas problemas por un chico al que solo viste una vez. Anya, no la escuches. La próxima vez que vayas a verlo, solo dímelo. No sé si habrá una próxima vez. No la molestes. ¿Qué, eso es todo? ¿Lo emocionas y te vas? No, por supuesto, tal vez tengas razón, tal vez debería ser así. Oye. ¿Qué quieres? Bueno, mi padre también viene a verme. Viene 2 veces en 15 años. Y ya sabes que eso son menos mentiras. ¿Crees que es así de simple? ¿Quieres que me corran? ¿Qué pasa? ¿Le temes a mi padre? ¿Qué tiene que ver con eso? ¿Por qué te molestas? No le temo a nadie, no quiero decepcionarlo. Esto es lo primero. La directora del orfanato no quiere que vaya más. Mi madre tampoco quiere. Ya déjala. ¿Sabes qué? Tienes razón. ¿Qué diablos? ¿Por qué no puedo visitarlo? Se lo prometí. Lo quiero. Lo necesito yo misma. ¿A dónde vas? A caminar. ¿A dónde vas tan temprano? Hola. Dijiste que tenías un día libre. Pensé que iríamos de compras. Hay que prepararnos para la boda. Amor, no puedo. Lo haremos, pero no hoy. ¿Sabes cuántos documentos se necesitan para una adopción como esta? Muchos. La tutela llamará, pero no tengo nada listo. Te amo. Me voy. Hola, soy yo. Voy a necesitar tu ayuda. Nuevo mensaje para Inga. Iré a ver a Vania el sábado. Buen día, Boris. Necesito tu ayuda. Quiero un baile solista. Clasifico pronto y no tengo nada listo. Oh, ¿necesitas un baile? Solo pensé que tenías nuevos intereses. ¿Ya no vas a los ensayos? Decidí no entrometerme. Lo siento, prometo que esto no volverá a suceder. ¿Hay algo más que quieras decirme? ¿Fuiste al orfanato a ver a este niño?
Tu buena voluntad es ciertamente admirable, pero si quieres quedarte aquí, necesitas enfocarte. Simplemente no tienes la fuerza. ¿Quieres participar en mi nueva producción? Sí quiero. Pero esta es mi condición. Mientras duren los ensayos, tú me perteneces enteramente. Sin extrañas enfermedades y ya no hay más orfanatos, ¿de acuerdo? No puedo. Solo dije que iría una vez más. Ese es el trato. No lo ofreceré por segunda vez. Pero no podrás dividirte y visitarlo y también estar en el escenario. Los niños te quitan total y completamente todos tus recursos. Todo, créeme. Veo un gran potencial en ti. Pero llevará mucho trabajo implementarlo. Nuestro trabajo depende de ti. Al terminar el concurso, visita a quien quieras. Pero por ahora te necesito aquí. ¿Aceptas? Acepto. Espero que no sea necesario recalcar que no nos hemos visto. Por supuesto. ¿Ahora qué? Tienes una semana para convencer a Vasily de que abandone toda esta búsqueda. ¿Y luego? Y luego vendrá a verme y le daré la dirección del orfanato. No violaré la ley. Pero pensé... Como mujer te entiendo. Nadie querría colgarse del cuello a un hijastro en ese estado. ¿En cuál estado? Bueno, digamos que es un chico difícil. Insociable. No habla con nadie y se pelea a menudo. La directora de este orfanato vino a verme aquí y dice que estaba atormentada con él, solicitando un traslado a un internado especial. ¿Dónde está este orfanato? En Vilaysky. ¿Podrías darme la dirección exacta? No vas a hacer nada estúpido. No, para nada. Solo quiero mirarlo y conocerlo. Escucha. La conciencia es como el moho, si sale un poco se esparce. Hola, Inga. Buen día. ¿Cómo estás? Anya, qué bueno que hayas llamado. Vania está esperando y viendo constantemente la puerta. Inga, quería que le dijeras a Vania que mientras dure el entrenamiento no podremos vernos ni siquiera el sábado. No podré escapar todavía. Pero dijiste que el sábado era tu día libre. Sí, pero ahora entrenaremos los 7 días de la semana. Anya, deberías decirle tú misma que no vendrás pronto. Aún no. No hay nada más permanente que decir aún no. No quiero engañar al niño. No te pido que lo engañes. Ahora no tengo la oportunidad de ir, pero luego... Marina tiene razón. No entiendo a la gente en absoluto. Sí. ¿Por qué estás gritando? ¡Le robaron el retrato a Vania! ¡Kirill! ¡Kirill, quítame este enfermo de encima! ¿Estás loco o qué? Siéntate y no grites. ¿Tú arrancaste la página? ¿Me estás culpando? ¿De qué hablas? ¿Lo protegerás ahora? Necesitamos protegernos de esos bastardos. ¿Qué dijiste? ¿No es todo por culpa de él? ¿Por este humanoide? ¡Dame la página! Ya no llores. Ella no es nada para ti. ¿Eres idiota? Ella vino por él. Si él fuera un extraño para ella, ¿por qué vendría entonces? No volverá otra vez. Ya verás.
Madre. Amor, ¿te encuentras bien? Sí, pero nadie de la tutela me ha llamado. Bueno, han pasado solo unos días, hay que esperar más. Ya no puedo quedarme así como un tonto. Entonces, ¿y qué vas a hacer ahora? No lo sé. Iré a la estación. Mañana. Bueno, ¿dónde lo dejo? Vamos, no ha sido tanto tiempo. Tal vez alguien de la estación lo recuerde aún. ¿Y si no lo recuerdan? Iré a los orfanatos. Por región. Quizás entonces alguien más del centro de atención se despierte y llame. Vasily, ¿sabes? Hoy leí en internet sobre los niños de orfanatos. No están en absoluto adaptados a la vida en sociedad. Puede que no sea su culpa, pero... Bueno, ¿qué quieres decir con esto? Bueno, debes entender lo que nos espera. Probablemente alguien tendrá que dejar el trabajo. ¿Qué pasa si el niño no está sano? ¿Por qué piensas que no estará sano? Bueno, piensa por ti mismo. Si él fuera normal, tal vez ella no lo habría dejado. Regina, no vayas demasiado lejos, ¿bien? Svetlana Alexeyevna es esa clase de persona a la que no puedes rechazar ni siquiera en un día libre. Casi nunca organizamos este tipo de evaluaciones para los padres potenciales. Gracias. Dígame, ¿por qué justo, Vania? Si quieres mi opinión, el niño necesita algunos cuidados especiales. Si es posible, solo quisiera verlo. Bueno, ya te advertí. Es el del suéter negro. Bien, niños, dejemos los juguetes y hagamos un semicírculo. Vania, esto también va contigo. Ilia, ¿no hay suficiente espacio? Ven aquí. Bien, ahora nos saludaremos con cariño. Hola, Kirill. Me alegro mucho de verte. Ahora puedes saludar a otra persona. Hola, Ilia. Estoy muy feliz de verte. Ilia, saluda a Vania. Ilia. Hola, humanoide. ¡Eres un completo idiota! ¡Tu madre no vendrá más por ti! Tranquilo, Vania. 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 Anya, descubrimos que recientemente fuiste a un orfanato. Afirmaste que este no es tu hijo. ¿Qué es esto? ¿Es remordimiento de conciencia o...? Solamente fui a verlo. Me conmovió mucho la historia de Vania. ¿Qué clase de historia es esta? Dime, ¿irás a visitarlo otra vez? ¿Cuánto tiempo puedes profundizar en esto? Por cierto, aquí tienen una maravillosa bailarina y solista de mi futura producción. Espera, ¿estás hablando de Ana Karenina? Así es. Conozcan a mi nueva Ana Karenina. Espera, este es el papel de Irina Volnova. Este papel es de Anya Rusanova, quien con su talento y sus cualidades espirituales me demostró que tomé la decisión correcta. Boris, escucha, las cosas no funcionan así. Bueno, podrías haberme advertido que Irina Volnova ya no participa en la producción de Ana Karenina. Vendría y te traería un balde de crema para poder enfriar tu ardor. Ahora, ¿cuál es el problema? Y tráeme champán. Simplemente no lo hagas. No hay necesidad de tanta ironía. Los chistes no son lo tuyo. ¿En qué estabas pensando? ¿En serio? ¿En qué estabas pensando? Irina tiene un nombre. Irina es un seguro. El nombre y el seguro soy yo, amigo. Por cierto, mi apellido está ahí. Ahora todos olvidaron que la saqué de la multitud. Ella se convirtió en una estrella. Y ya basta, estoy harto. Tranquilo, cálmate, Boris. Bueno, pensemos con lógica. ¿Quién le dará dinero a Anya de Tiumen para toda la producción, por ejemplo? La competencia es un excelente trampolín para la promoción. Sé bien lo que estoy haciendo. Bueno, lo más importante es que sepas lo que haces. Irina, les traje un artículo. Ella también es profesora.
Se hizo cargo del patrocinio de una escuela de danza infantil. Y ahora todo el mundo la llama el hada buena de los niños. Hada. Esta hada te convertirá en una arpía. Vamos, te crearé estas hadas. ¿Cuánto quieres? Videos en redes sociales, entrevistas y todo. Aquí tenemos nuestra propia hada. ¿Qué te había dicho? Y bailas, bailas. Y ahora tendremos nuestra propia hada. Anya de Tiumen. El hada buena del corazón de los niños. Buena idea. No te preocupes. Te dijo que vendría. Cielos. Perdí mis gafas nuevamente. Vamos. Búscame una llave en la caja. La 19. Oh, bien hecho. Vamos, querido. Dime, Samson Nietzsche. Señor, ¿por qué me enviaste un chico tan testarudo? No respeta a los mayores, ni les dirige la palabra. Abuelo. ¿Ah? Abuelo. Bendición tan grande. Claro que soy tu abuelo. Una vez. Una movida rápida. Confía en mí. Bien hecho. Bien. Mantengámoslo. ¿Estamos parados? 7 y 8. De nuevo. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3. La Gitze, ¿tienes algún problema? No. Entonces no te distraigas. Veo que Anya no está perdiendo el tiempo. No entras a autos ajenos. Yo... acabo de ver el auto abierto. Bueno, mostraste interés. Bueno, ya sabes a dónde irás. ¿A dónde iré? Conmigo. ¿O esto no es suficiente? Está bien, siéntate. Te mostraré la ciudad de noche. Nuestro autobús turístico sale en 30 segundos. Sí. Gracias. No habría visto tanto yo sola. Por supuesto. Eres una chica ocupada ahora.
Boris Alexandrovich. ¿Boris? Prácticamente pasamos la noche juntos. Bueno. Boris, yo tengo muchas ganas de ir con Vania. Mañana es sábado. Adelante, pero no mañana. Porque se lo prometí. Verás, Vania, él casi no habla. ¿Fisiología? No, no lo creo. Yo tartamudeé cuando era niña. No me digas. Tuve que trabajar duro. Por cierto, bailar me ayudó. Bailar por tartamudear, interesante. Normalmente tienden a cantar. Sí. Vania necesita encontrar algo especial. Quiero ayudarlo a encontrarlo. ¿Cuándo puedo ir? Vaya, qué rápido. Te lo contaré todo a su tiempo, ¿bien? Bien. Chicos, ¿han visto a Vania? No, no vino después del desayuno. Ilya, ¿le volviste a decir algo ofensivo? No. Levántate cuando los adultos te hablen. ¿Qué es esto? No quiero que esto vuelva a suceder, ¿me entiendes? ¿Puedes oírme? Vania no está. No tienes que llevarme ahí. ¿Es que no te enteraste? El rodaje se ha pospuesto hasta esta tarde. Llegas más tarde y ya está. Lo siento, no escribí las reglas. Obviamente no podrás subir al tren. Lo siento. ¿Por qué desapareció tu hijo? Todo es culpa mía. Se lo prometí y no vine. ¿Cómo dejaste que esto sucediera, eh? ¿Cómo pudiste perderlo así, ah? ¿Hay noticias? Claro, tú también estás aquí. Extendámonos por todo el terreno para buscarlo. ¿Quién mira hacia dónde? ¿No podría haber salido por la puerta? Préstenme atención. Entonces, si encuentran a Vania, le hablamos con calma, como si estuviéramos jugando al escondite, ¿bien? Entonces, reunamos a los niños y síganme. ¡Señora! ¡Está en el tejado! ¡Dios mío! ¡Vania! Vania, ¿cómo subiste hasta ahí? Vania, baja a verme, ¿bien? Tranquilo, ven conmigo. Estoy sola. ¿Bien? No te muevas. Ven conmigo. Ha llegado la respuesta a mi petición. Uh-huh. El chico que buscamos fue adoptado hace un año. ¿Segura que es él? A juzgar por los datos que me facilitaste, sí. Bien, ¿y dónde está? Quiero decir, ¿dónde está esta familia? Bueno, no tengo esa información. ¿Puede averiguar? Podría ser, pero no tengo derecho a revelarlo. Bueno, piénsalo. ¿Por qué necesitas esto? Bueno, quiero verlo. Ya tiene un padre y una madre. Alégrate por el chico y sigue adelante con tu vida. Será mejor para todos. ¿Me dice dónde está?
Hola, Regina. Le dije todo según lo acordado, pero esta es la última vez que lo hago. Estaba tan asustada. Tengo miedo a las alturas. Los adultos temen más que los niños. Tenía miedo de que me sacaran de la competencia y no vine por ti. Por favor, perdóname. Espero que comprendan la gravedad de lo que está pasando. Es una emergencia. Marina, por favor, él solo se escondió. Mejor cállate. No necesito ningún abogado. Hablamos del destino de un niño. Quizás se sintió mal. ¿Se sintió mal? En el personal hay un psicólogo educativo que está obligado a ayudar en tales situaciones. Psicólogo educativo. No siempre quieres discutirlo con alguien. Claro que sí. En una semana habrá una comisión que decidirá el destino de Vania. Así que ya lo saben. Un momento. Señora Marina, bueno, si terminamos, tal vez pueda darme un recorrido por su maravilloso orfanato. Es tonto convencerte de que no sufras. Quizás sí. No hace falta. El niño tiene una familia. Igual que tú. Ni siquiera pude verlo. Bueno, tal vez algún día. Ver cómo crece, cómo madura. Tendremos nuestros hijos. Y tú serás el mejor papá. Dance Class. ¡Miren! Ha aparecido el personaje principal. ¡Bravo, bravo, bravo, Boris! Boris, llegaste a tiempo. Ya estábamos pensando en sustituir al presidente del jurado. Oh, interesante. ¿Y quién es el afortunado? No lo dudes. Encontrarían un candidato digno. Creo que los dignos ya están sentados en sus lugares. ¡Qué divertido eres! Pero aún así, Boris, ¿de dónde volviste tan excéntrico? Fedor, no lo intentes. Ni siquiera tienes imaginación. Bien, estoy listo. Empecemos. Muchas gracias por el permiso, señor. Ya me voy. ¿Listas las cámaras? Muy bien. Así que comenzamos nuestro espectáculo Dance Class. Baila con nosotros, baila mejor que nosotros, si es que puedes, claro. Y la primera participante que aparecerá en esta plataforma es Nana Lagidze. ¡Aplausos! ¿Qué? Me equivoqué. Oye. ¿Qué? ¿De buen corazón o qué?
Si quieres saberlo, hice la ventilación de tu vestido para ti. ¿Te gusta? ¿Por qué? Volnov te vio sin él, ¿cierto? ¿Qué decidiste? ¿El próximo recorrido es por la cama? ¿Por el corredor verde? Bueno, lo siento si hubo algo. Voy a bailar. Y nuestro próximo número será la enfermera de Tiumen. Conozcan a Anya Rusanova. Vania, este baile es para ti. ¿Quién diablos es Vania? Vera, ¿no ves las noticias? Ese es el nombre de este chico del orfanato. ¡Bravo! No tengo palabras, Anya. Directo al corazón. Anya, fue muy sincero y conmovedor. Chicos, no iré con ustedes. Adiós. Adiós. Fue una muy excelente presentación. Gracias. Porque estaba pensando en Vania. Verás, algo ha cambiado hoy. Ciertamente, ya eres una estrella. Bueno, lo serás después de la transmisión. No. Lo vi allí en el tejado y todo se hundió dentro de mí. Bien, recuerda esa sensación. Soltaste la cabeza, confiaste en tus sentimientos y te soltaste. Esa es la esencia de la danza. No, Boris, no lo entiendes. Había tanta soledad en sus ojos. Bueno, ahora sabemos a quién darle las gracias. Boris, recuerdo bien lo que te prometí. Pero él me necesita ahora. Yo te necesito a ti también. No los traeré aquí otra vez, ¿me escuchas? Vania, está bien, cálmate. El propio Boris Volnov lo suplica. Muestra algo de respeto. Vania. Oye. Creo que tiene una chispa. Oye. Una hélice en su camisa. Entiendo. Todos los niños lo tienen. Boris. Te diré una cosa ahora. Solo tengo un pensamiento que no sale de mi cabeza. Entonces dímelo. Ya lo sabes, es mejor que lo sepa.
Me parece que podría quedarme con Vania. ¿Bromeas? Bueno, no sería en el albergue. Mi madre y yo tenemos un apartamento grande en Tiumen. ¿Tienes fiebre? No. No, muy bien. Entonces deja de pensar en tonterías, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues mira, es un niño. No tienes que cuidarlo. Por Dios, Anya, no te entiendo. Estás en el umbral de una nueva vida. Anya, tienes el papel principal en un proyecto que pronto se convertirá en un acontecimiento. Tengo planes para ti. ¿Tú tienes planes? Y tú tienes planes porque así lo decidí. Entiendo. Vania, nos vamos. Vamos, querido. Con cuidado. Habla Marina, lo escucho. Hola, habla Volnov. ¿Podríamos vernos? Bien. Sí. Buen día. Tú otra vez. Sí, de nuevo. Señora Marina, ¿qué se necesita para adoptar a Vania? ¿Qué documentos? ¿Hablas en serio? Sí. Oh, qué mujer más terca. Bueno, ¿por qué necesitas esto? No puedo explicarlo. Yo solo sé que es correcto. Pienso que deberíamos estar juntos. Sí, solo tienes bailes en tu cabeza. Me parece bien. Por favor, solo deme la lista de documentos. ¿La lista? Ven aquí. Ven, mira. Ese es el padre de Vania. Viene a recoger al niño. Hola, Vasily. Hola, Vania. Soy Vasily. Hola, soy Vasily, tu papá. Buen día. Buen día. ¿Listos para conocerse? Hola. Vania, yo soy tu papá. Vania, saluda. Soy Vasily, soy tu papá. Vania no es muy bueno para hacer contacto. Déjalo que se acostumbre. ¿Es esto un juego? ¿Lo persigo? Bueno, inténtalo. Ajá. Tenga esto. ¿Puedes a buscarte? Déjame hablar con él. ¡Yo puedo! ¿Y ahora qué? No queda mucho. Completará los documentos y aceptará a Vania en su familia. ¿De dónde vino él? O tal vez no sea padre en absoluto. ¿Crees que le daré el niño a un hombre de la calle? Estaba casado con la madre de Vania. Está claro que es un buen tipo, pero no sabía nada sobre el niño. Sí, incluso si fuera su marido, ¿qué prueba eso? ¿Dónde ha estado él? Escucha, cálmate. No te debo ninguna explicación. Bueno, entiende. Será mejor para todos. Y para ti en primer lugar. Sigue tu carrera, baila, y sobre esto, solo olvídalo. Eso será lo mejor. No es un gatito. Lo acaricio y me olvido. Hola, mi niño. ¿Conociste a papá? Vania. Eres inteligente, ¿no? Vamos a darle la oportunidad de conocerse. ¡Vania! Ahí estás. Asustaste al niño. Lo siento, no fue mi intención. Vania, debemos irnos pronto. ¿Está bien? Vamos, Vania.
Te veo después. Hasta luego. Lo siento. Vania, aquí tienes. Ve y llévalo a tu habitación. Adelante. Anya, probablemente necesites tomarte un descanso de visitar a Vania. Verás, debe acostumbrarse a la idea de que tiene un padre. Y tu presencia solo va a distraerlo. Por favor. Si realmente te preocupas por él, entonces tomarás la decisión correcta. Lo siento. Lo intentas en vano. A excepción de Rusanova, nadie se preocupa por él. Nana, te regresaron a la competencia. ¿Por qué te regodeas todo el tiempo? ¿Porque ella es mejor que yo? ¿Cansados? Levántense y trabajemos. Hola. ¿Trabajas aquí? Acabo de ver que Vania confía en ti. Dime una cosa. ¿No tuvo un padre durante 6 años y de repente apareció? Te dieron dinero, ¿verdad? ¿Quién eres tú? Soy su madre. ¿Quién? Bueno, no biológica, por supuesto. Vania me llama así. Muy interesante. ¿Desde cuándo? ¿Qué importa desde cuándo? Tuve tiempo suficiente para amarlo como si fuera mío. ¡Qué genial! Bueno, con más detalle, por favor. ¿Más detalle? Sí. Por favor. Quería adoptar al niño. Ah, eso es todo. Significa que mezclé todas las cartas por ti, ¿no? Ahora está claro quién lo puso en mi contra. Al menos piensa en lo que estás diciendo. No hay necesidad de pensar en eso. Idiota. ¿Cómo? ¡No te acerques más a Vania! ¿Qué sientes? Tu pierna en mi espalda. Muy gracioso. ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Duele! Bien. Ahora quiero ver los sentimientos cuando bailas. Quiero sentir empatía contigo. Nikita, te mueves bien, pero ¿sabes lo que te pierdes? Le falta conciencia. Tú pregúntale. Ni siquiera sabe por qué está aquí. Boris. Pero tiene suficiente de todo. ¿Por qué decidiste prestarme atención? ¡Soy un mediocre! Aquí la mala educación es tu única salida. Boris. Nikita, espera. Cielos, Vania. ¡Qué regalo tan bello! Si alguien me hubiera regalado uno así cuando era niño, uno solo podría soñar con un juguete así. Tranquilo, Vania. Eres un chico amable. Pero esto es para ti. Te lo regaló tu padre, así que cuida tu regalo. Es bueno que hayan encontrado a tu padre. ¡Madre! Tanto tu madre como tu padre están bien. Pero papá es nuestro hombre. ¡Un hombre! Quizás deberías hablar con él, con su padre sobre esto. Bueno, ¿quieres que vayamos juntos? ¿Para qué? Es su hijo. ¿Quién soy yo? Bueno, eres mi pequeña. Y una persona egoísta. Vania tendrá una familia. No puedo, me siento mal.
Él tendrá padres reales. Yo era de fantasía. Bueno, todo estará bien. ¿Dónde estabas? Hola. Te llevas el auto por 2 horas y no contestas el teléfono. ¿Alguna razón para beber a escondidas? Era él. Sí, era él, amor. Vi a mi hijo. Bueno, vi a mi hijo, amor. Suelta el teléfono. No estás tan borracho como para delirar. ¡Lo encontré! ¿Te imaginas? Le compré un juguete. Bueno, se lo di y él no lo tomó. ¡Qué niño! ¡Ay, qué niño más gracioso! Amor, ¿puedes ayudarme? Bueno, ahora necesita cariño. Necesita su madre. No soy su madre. Bueno, eres mujer, así que eres madre. No significa nada. No dudo de ti, es solo que ya sabes, el orden es el orden. Pero ahora puedes empezar a actuar con seguridad. El resultado de la prueba de ADN está en tus manos. Un certificado del registro y del hospital de maternidad. Señora Marina, ¿cuándo podré recogerlo yo mismo? Señor Vasily, pongámonos de acuerdo. Paciencia y más paciencia. La señorita Inga observa a Vania. Tan pronto como esté listo, entonces, usted podrá ir con Vania. Porque yo también tengo mucho que hacer. Está bien. Gracias. Vania, ¿por qué estás solo? Vamos. ¿Quieres ver mi auto? Te sentarás al volante. ¿Ah? No seas tímido. Salta. Vaya, bien hecho. Bueno, ¿te gusta? ¡Madre! Tendrás una madre. Y un padre. Y una casa nueva. Pero no sientas lástima. Quiero entrenar para que no haya un solo pensamiento sobre él en mi cabeza. Me gusta tu actitud. Es la actitud de un ganador. Vamos. Será lo mejor. Amor, muy sabroso. A Vania le gustará esto. Escucha, es muy divertido. No habla, pero se entiende. ¿Permanecerá así por siempre? No, creo que él hablará más adelante. Me parece que a su edad los niños llevan mucho tiempo hablando. ¿Y lo hará? ¿Por qué lo dices así, eh? Mucho alboroto antes de la boda. Regina, yo quería preguntarte, tal vez podamos reprogramar, no por mucho tiempo, por supuesto. Ahora transportaremos a Vania. Bueno, tenemos que dejar que el niño se sienta cómodo. Ya estamos juntos, Regina. Quizás deberíamos reprogramar su mudanza hasta que se acostumbre a la comida casera. Regina, ¿estás hablando en serio? Sí, así de egoísta soy. Estoy cansada de esperar. Bueno, está bien. Por supuesto, no moveremos nada. No importa. Tranquila. Calma.
¿Qué pasa contigo hoy? ¿Llegas a semifinales y te aburres? Rayos, nos queda menos de una semana. Lo siento una vez más. ¿De nuevo? Ya llevamos más de 3 horas ensayando. Tus errores son notorios en las partes más simples. ¿Dónde estás? ¿Qué estás pensando? En el baile, obviamente. ¿En el baile? Pensé que estábamos teniendo un baile de pasión y deseo. Solo estoy cansada. ¡No quiero ninguna excusa! ¡Estoy apostando todo en ti! Sueles apostar a los caballos, ¿no? Anya, para seguir necesitamos una victoria. ¿Cómo puedo convencer a los demás que eres mejor que Irina si no lo veo yo mismo? Debes preocuparte por ganar. Oye, ¿estás bien? Estoy bien. Solo me estresé un poco. Puede que entrenara demasiado. Él te ahuyentará por completo. ¿Has comido algo hoy? ¿Qué ven ustedes las mujeres en él? Es un secreto de nosotras las mujeres. Estuvo casado 3 veces. Y todas sus exes lo aman y lo odian al mismo tiempo. ¿Te lo dijeron ellas mismas? Irina, su ex, casi se vuelve loca por esto. Bueno, cuando él la dejó. ¿Por qué necesitas su vida? Vive la tuya. Él es viejo. ¿Por qué lo necesitas? No, no tienes razón. Y actúas como adolescente ofendido. ¿Y qué? Si tuvieras un padre así, me entenderías. Intenta hacer su amigo. Está acostumbrado a que siempre seas grosero con él. Acércate y pídele ayuda. No necesito su ayuda. No necesito nada de él. ¿Qué hay de tu producción? ¿Los patrocinadores? Diakov cree que los demás se negaron. Tienes razón, nadie lo sabe. Necesitamos una victoria. Ajá. ¡Bravo, Anya! ¡Bravo! ¿Estás seguro de que lo estará? Ella se distrae fácil. Y pronto son las semifinales. Todo está bien. El niño acaba de encontrar un padre y Anya parece preocupada. ¿Cómo es que sabes eso? ¿Qué hay de ti? ¿Qué puedes hacer por el bien del arte? Está pensando seriamente en adoptar. Boris, explícame. Esto parece una estupidez. Esta es una enfermedad que es asintomática. Bueno, parece una mujer inteligente y luego ¡bam! Resulta ser una tonta. Calma, no te preocupes. Tampoco necesito problemas. Especialmente con un niño extraño de un orfanato. Lo entiendo. Solo pensé que estabas enamorado. Estoy enfermo, pero no loco. Bien, de nuevo. Bueno, espero que al menos no pierdas el primer lugar, amigo. Y apoyo muy bien. Eso es todo. Anya. Llamen a una ambulancia. ¿Cómodo? Eso es bueno. Bien, si pasa algo, llámame. De acuerdo. Creo que podemos manejarlo. Lo mejor es no apresurar las cosas. Así es. Gracias. ¿Estás cómodo allí? Muy bien. Cuando lleguemos a casa, verás tu habitación. Es un lugar muy bonito. Incluso te preparé una caja de juguetes. Mañana iremos juntos al taller. Conocerás al tío Oleg. Tiene un hijo, Mishka. Verás que te harás amigo de él fácilmente. ¡Madre! Sí, hijo. Madre. Vamos a casa. Allí te prepararé algo delicioso. ¡Madre!
¿La agotaste con tus ensayos, feliz? Nikita, basta. Olvidé desayunar. ¿De nuevo? Anya, seguiré a la ambulancia en mi auto. No tengas miedo. Acuéstate. Acuéstate. Estoy bien. Anya, tienes la presión baja. Te puedes volver a caer. Muy bien. Vamos, vamos. Sé valiente. Llegamos. Vamos. Vamos a cambiarnos la ropa, ¿sí? Hola, Vania. Estoy muy contenta de conocerte. Vania. Vania. Vania, ¿qué estás buscando? ¡Madre! Amigo, pero ella es mamá. ¡Madre! Bueno, vayamos a la mesa. Vamos. Siéntate. Vamos. ¿Hambriento? Gracias. ¿Mm? Vania. Vania, ¿a dónde vas? Vania. Vania. Odio los hospitales. No fue necesario llamar a una ambulancia. Bueno, de hecho, soy responsable de ti. Lo siento. Cuando era niña, pasaba mucho tiempo internada en los hospitales. ¿Dijiste que bailar ayudó? Sí, me ayudó más tarde. Antes de eso, los médicos me trataron de maravilla. Eso es todo. Ahora te trataré así. Indicaron descanso, sueño y mayor nutrición. Sí. Vani está jugando un poco. ¿Ahora qué? ¿Buscarás otra madre para él? ¿Una qué? Regina, ¿qué dices? ¿Qué otra madre? Bueno, piensa. El niño se volvió loco y llamó a mamá una loca. Resuelve esto ahora, por favor. ¿Qué voy a resolver ahora? ¿Qué puedo decidir ahora? Solo debemos tener paciencia y esperar a que se acostumbre. ¿Lo entiendes? ¿Ah? ¿Aún me amas? Por supuesto que sí. Tranquila. No te preocupes. ¿Bien? ¿Por qué lloras? Y trae tu mesita de noche también. Después del divorcio perdí algunos muebles. Estás loco. Entonces lo dejaremos a la suerte, porque solo tengo un armario y no está muy vacío. ¿Tú? ¿Adicto a las compras? Anya, estoy luchando con esto. Recientemente, en Milán, incluso deposité mi tarjeta de crédito en la caja fuerte del hotel. Oh, bien, bueno, estaré allí pronto. Adiós. Sí, está bien. Bueno, felicidades. Eres genial. Anya de Tiumen. Mira, solo vamos a desearnos buena suerte. ¿Soy culpable de algo?
Está bien, ven aquí. Todo es porquería, excepto el escenario. Siempre habrá hombres, entonces ¿por qué pelear tanto por ellos? Sí, es verdad. Adelante. No pierdas la oportunidad, amiga. ¿Qué, amigo? ¿Tienes hambre? ¿Por qué no nos han de comer, eh? Tenemos derecho a comer, ¿no? Comida. Comida. Oh, ¿lo ves? Gracias. Debes pedirle ya, hay comida. Basta, romperás el plato. Regina, lo siento, le enseñé. No sigas, ¿bien? Después. Vania. 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 Ya basta, Vania. Dios, estás actuando como un salvaje. No lo hagas. ¿Que no lo haga? ¿Crees que es normal? Vasily, te pregunté algo. Gracias. Que tengas buen provecho. Boris. ¿Es vulnerable la persona distraída? Nunca había visto esta película. Y lo vi a menudo en mi juventud. Solo con la edad me di cuenta de que ese amor no existe. Bueno, es un hermoso cuento de hadas. No. ¿Qué? No. Sí. No. Sí. El amor está en todos. Solo necesita de una persona para manifestarse debidamente. Pensamientos ingenuos. De una hermosa niña ingenua. Vamos, basta. No hablo solo de amor entre un hombre y una mujer. Fue cuando Vania me llamó mamá por primera vez. Vania no es amor. Es lástima. Eres un escéptico desilusionado de la vida. ¿Entiendes? ¿Qué? Escéptico. Repítelo. ¿Escéptico? ¿Quién es el escéptico? ¿Tú? Soy escéptico, sí. ¿Verdad? ¿Soy escéptico? ¿Escéptico? Parece que siento el sabor del amor otra vez. Sí. ¿Comiste uvas? Sí. Entonces, mañana es tu último día. ¿Entiendes? Solo nos quedan dos ensayos antes de las semifinales. Yo obedezco. Bueno, hijo. Este es mi taller. Mira. Luego el tuyo también estará allí. Reparamos autos. No es un juguete, sino uno real. ¿Dónde está Oleg? ¡Oleg! Mira. ¿Te gusta? ¿Eh? Bueno, ¿por qué estás tan callado? ¿Qué? Sí, hijo, una llave de tubo. Esto, ya sabes, cuando no puedes alcanzar el perno o la tuerca con una llave común, entonces lo tiras así y lo aprietan. ¿Entiendes? Ah, inténtalo. Hola a todos. Hola. Hola. ¿Estás con un asistente? ¿Con quién más? Es mi hijo, Vania. Te lo presento. Bueno, venga esa mano, amiguito. Mi nombre es Oleg. Y puedes llamarme tío Oleg. Es tímido. Bueno, está bien.
Melo, ¿te gusta el taller de papá? Madre. Ah, eso significa que quiere a Regina. Vania, ¿qué haces? ¿Qué le pasa a Vasily? No pasa nada. Ya nos vamos. ¿Ya te lo quedas para siempre? Se está acostumbrando. 2 días a la semana. ¡Vasily! Ah, Vasily. Vasily no. Dile papá. ¡Vasily! Ja, un chico con carácter. Sí. ¡Madre! ¡Madre! Anya, ¿por qué viniste? Te lo dije por teléfono. No puedo darte su nueva dirección. ¿Y si él se siente mal? ¿Has estado allí? No te preocupes, lo está haciendo bien. Voy a comprobarlo. Inga, necesito saber que él está bien, por favor. Anya, entiendo que estés apoyando a Vania, pero ya no más. Ahora está con su familia. Se acabaron los juegos de mamá. Ahora tiene padres reales. Ah, así se llama ahora. ¿Todas las esposas quedan embarazadas de otros? Te dije que este es tu hijo. Y este aborto espontáneo está en tu conciencia. Me acosté con Diakov por tu culpa. Él financió tus producciones para que pudieras crear con nosotros. Hola. Oh, ¿nuestra nueva musa? Y dime, ¿realmente sabe bailar? Irina, mejor vete. Chica, no te hagas ilusiones. Solo te está usando. Claro que no. Ella realmente bailará Karenina en tu lugar. ¿Sí? Sí. Ya lo veremos. No te preocupes. Son solo celos. Regina, es una pena perder esa cantidad de dinero. No estaré a solas con él. Pues, ¿por qué no? Estás jugando tranquilo, mira. ¿Bien? Regina, es verdad, ya me he perdido muchos pedidos. Bueno, ahora eres padre. ¿Estás molesta? Dime, ¿de dónde sacaremos el dinero para la boda más tarde, eh? Bien, mantente en contacto. Por supuesto. Esto me hace sentir incómodo. Sí. Todo estará bien. ¡Vania! ¡Vania! Ven, por favor. Vendré pronto. Quédate con mamá Regina y vendré pronto, ¿bien? Ves por trabajo, vamos. ¿Cómo estás? Madre. Sabes que no hay otra madre. Puede que yo tampoco quiera, pero tengo que ser tu madre. Intentemos ser amigos. No tienes elección, Vania. Definitivamente nunca tendrás otra madre. Bueno, no podía tirarte arena a propósito. Fue un accidente, ¿no? Aléjalo de mí. Regina, el niño se acercó y se disculpó. ¿Por qué actúas como una niña, eh? Entonces debería acariciar su cabello. Al menos para no provocarlo por un tiempo. Mira, todo lo que hago es adaptarme. Está bien, hablaré con él. ¿De acuerdo? ¿Qué te va a decir? ¿Papá, ya no lo haré más? ¿Sabes siquiera lo que tiene en mente? Vania. Dance class.
También bailé en mi juventud. Sí, decían que tenía talento. Ayer estaba sentada pensando cómo hubiera sido todo si no hubiera dejado de bailar. ¿Por qué renunciaste? Vamos, que no puedes vivir del baile. Aunque algunos son mucho más. ¿Cómo está tu chica? ¿Te has calmado? Marina me llamó ayer y me dijo que Vania ya está en la familia. Estoy calmado. Ella te agradecerá más tarde por salvarla del hijo de otra persona. Ya lo verás. Hola. Anya, tu salida será pronto. Dance Class. Ella está enferma. ¿Se siente mal? Me sentiré mal ahora. Esto es lo que pasa cuando lo personal interfiere con lo profesional. ¿Qué está haciendo? Vamos, aférrate a mí. Mira, Nikita lo hace bien. La saca con cuidado. ¿Sabes qué hizo tu hijo? No. Él arruinó todo el papel tapiz, los muebles, todo dibujado con unos marcadores. ¡Madre! Regina, por favor, enciéndelo. Hay una chica bailando. ¿Una chica? Sí. Vasily, ¿escuchaste algo de lo que dije? Te escuché. ¡Madre! No hay ninguna madre allí. Tu madre murió. Vania. No te preocupes, Vania. Vasily. ¿Cuánto tiempo podrás complacerlo? ¡Cierra la boca! Vania. Bueno, tranquilo. ¿Sí? Bueno. ¿Están preocupados? Tranquilos. Ya nada depende de ustedes. Para la final, debemos elegir solo 6 bailarines, 5 de los cuales serán elegidos por el jurado y uno será salvado por los televidentes. Boris, ¿quieres decirles algo a los concursantes? Bueno, probablemente no haya nada más doloroso que esperar los resultados en... Sería una pena que lo echaran sin saber el motivo. ¿Es culpa del padre? Por supuesto, en las últimas semanas probablemente nos hayamos convertido en una gran familia. Desafortunadamente, algunos de ustedes tendrán que despedirse hoy. Thank you.
mamá. Anya, te salvaron. Sigues en la competencia. No me importa. No volveré allí. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué pasó ahí? Todo ha terminado para mí. Mamá, ¿no me considerarás un fracaso si vuelvo así? Para mí ya has ganado. Bueno, decide por ti misma. Gracias. Anulas todos mis esfuerzos. Le permites todo, le perdonas todo. Solo quiero que trates a Vania con amabilidad. Bueno, ya ves que es inusual. ¡Enfermo, Vasily! ¡Tu hijo está enfermo! ¡No digas eso! Si lo tratas con amor, estará sano. ¿Entonces yo también debería amarlo? ¿Porque soy un lugar vacío para él? ¿Porque me tira arena en la cara? Regina, no le debes nada a nadie. Pero ¿de qué sirve si mi hijo te hace sentir así? ¿Acaso quieres cancelar la boda? Regina. Espera. ¡Regina! Bueno, espera, Regina. ¿Vas a permanecer en silencio? Discúlpame, probablemente ayer me emocioné. Dijiste lo que pensabas. No te disculpes. Regina, tú también me entiendes. No puedo elegir entre ustedes. No me obligues, ¿sí? Lo siento, pero no hay otra manera. O envías a tu hijo anormal de regreso al orfanato. O yo me voy. Tienes hasta mañana. ¿Apareció Ana Karenina? Da las gracias por dejarte en la competencia. Gracias. Me parece que no te di el derecho de controlar mi vida. Estúpida. ¿Crees que puedes venir de obstinada y ganar la competición? Conseguiste el papel principal, ¿cierto? No lo creo. Tú lo decidiste todo por mí. Decidiste lo que te convenía. Quería convertirte en una estrella. ¿Acaso te pedí eso? Bueno, sí di dinero. Para que el niño pueda encontrar a su papá. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué? ¡Y tú me tendiste una trampa! Está bien. Todavía vendrás corriendo hacia mí. Te arrastrarás. ¿Cómo te va, amigo? ¿Quieres un helado? ¿Ah?
¡Vania! ¿Por qué tardaste tanto, eh? Cuando llamaste estaba lejos. ¿Cómo pudiste perderlo? No tengo ni idea. Te advertí que él es problemático. Me contaron sobre esto en el orfanato. Ya lo sabía. ¿Dónde? ¿Por qué estabas en el orfanato? Sí. ¿Sabías dónde estaba mi hijo y no me lo dijiste? ¿No lo entiendes? Dios, Vasily, tan pronto como lo vi, me di cuenta que no podríamos con él. ¿Cómo? Regina. No, no puedo entenderlo. Pero resultó que tenía razón. Necesita cuidados especiales, un régimen, psicólogos. Lo devolveremos cuando lo encontremos. Cierra la boca. ¿Cómo? ¿Y por qué? Es obvio. No lo enviaré a ninguna parte. O aceptas todo tal como es y encuentras una manera de abordarlo, o terminamos. ¿Qué crees que estuve haciendo todo este tiempo? Tu hijo solamente me odia. ¿O tal vez tú a él? ¿Sabes? Tal vez sí. Quizás debería haberte dejado tan pronto como recibiste esta carta, o incluso antes. Esta noche sacaré mis cosas. Se pondrá furioso cuando descubra que lo engañaste con él. Bien. Dance class. Muéstrale a ese imbécil lo que vales. Aparentemente no mucho. Ya basta. Nada de esto es tu culpa. Sí. Quizás este sea el precio por un sueño. Él no se preocupa por tus sueños. Aquí hay mucho dinero, el renombre, todo. Él lo acaba de usar contigo. Bien. Listo. Bien. Chicas, ¿por qué están aquí? Anya se va de casa. ¿Cómo? ¿No oyes? No puedes irte. Y aquí nadie te preguntó nada, hijito. Y tú, amiga mía, le ayudaste a empacar solo para que se fuera rápido de aquí. ¿Qué dices? ¡Nikita! ¡Nikita! Ya te dije cómo es él. Pero ustedes las mujeres son todas iguales. ¡Ah, Boris Volnov! Sí, somos todas iguales. Y tú igual que tu padre. Estúpida. Muy bien, sal de aquí. Lo siento. Vete al infierno. ¿Por qué lo dejas ganar de cualquier forma? Por el baile. Lo único que queda por delante es el baile de la final. Si ganas, entonces él te va a importar un demonio y las actuaciones que vaya a hacer. No puedo hacerlo. ¿Qué pasa con el niño? ¿Lo dejarás también? No es asunto tuyo. ¡Se lo debes y lo sabes! ¡Gana por él! ¡Gana por ese niño! Última parada, estación del metro. Quinta Avenida, calle Alexei. Estación del metro, Lenis. Vine a buscar mi pasaporte. ¿Noche tormentosa? Pensé que había llegado un demonio. Casi lo adivino. Bueno, admite que también debes intentar morir con gracia. El papel es tuyo. ¿Qué papel? Bueno, ya basta.
Lograste tu objetivo. Bien hecho. Volnov, te diré la verdad. Nunca has entendido lo que realmente necesito. Irina, vámonos y se acabó. Es todo. Boris, me voy a casar. Pues felicidades. La producción ya no es tuya. Mi futuro esposo contrató a un coreógrafo francés para que me presentara en Ana Karenina. No entendí. Por cierto, tu chica resultó ser buena. Vi la competencia en la tele. Pero ella no es tonta, ya que vio a través de ti. Adiós, Volnov. ¿Y bien? Bueno, creo que... escribí todo. Por favor, avíseme si lo encuentra. Estaré muy al tanto. En primer lugar, informaremos a la directora del orfanato. Bueno... ¿Qué? Aún no eres su representante legal. Por lo tanto, manténgase en contacto con ellos. Ahora responda algunas preguntas. Está bien. Entonces, Vania, 6 años y 9 meses. ¿Casi no habla? ¿No hace buen contacto? Sí. Bueno, necesita tiempo para acostumbrarse a una persona. Es decir, él tampoco está acostumbrado a ti, ya que se escapó. No, todo estuvo bien para nosotros. ¿Algún conflicto en familia que pudo molestarlo? Sí, recientemente. Regina, mi... con quien vivimos juntos, tienen... las cosas con Vania no funcionaron. ¿Y no hubo ninguna pelea no, entre no. ellos? ¿Qué tipo de peleas son estas? No. ¿Recordaste algo? Podía escuchar la conversación desde el auto. Ella quería enviarlo a un orfanato. Es lógico. El mundo, la vida del Puma, vida de televisión. Madre. Bueno, tal vez un taxi. No, los taxis son caros. Bueno. Nos sentamos y esperamos. Hija mía. Mamá. Viniste a verme en persona. No pude dormir después de nuestra última conversación. Y mañana tienes tu prueba final. Perdóname por venir aquí sin permiso. Oh, mamá. Los Rusanova siempre hacemos todo sin permiso, ¿verdad? Ya lo decidí. Voy a volver a casa. Bien. ¿Entonces vamos a la estación? No tengo dinero para un avión. Pensé que me dirías que me quede. Y es necesario. Si quieres, te cuento todo lo que pienso sobre esto. Y tú decides luego de eso, ¿bien? No fingiré para nada. Tu fiebre por el baile nunca me inspiró mucho optimismo. Y esta competencia... No la competencia. Sino todo lo que pasaste aquí. Lo que pasó aquí. En general, ya que empezaste por este camino, hay que completarlo hasta el final, ¿sabes? Para ti. Y puede que también para este niño que observa tus actuaciones. Mamá, te quiero mucho. Bueno, lo conoces mejor que nadie. Tal vez... quizás estaba dibujando un lugar, ¿no? ¿Con una persona? Vamos, dame al menos una pista. Escucha, seguía repitiendo... madre, 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 madre. Es Anya, es la chica que baila. Ella es una completa desconocida para él, pero él la llama madre. Eso ya es algo. ¿Dónde está Anya? ¿Qué busca?
¿Para qué buscarla? Solo encienda la televisión. Ella vino hace poco a nuestro orfanato. ¿En serio? ¿Por qué no sabía sobre esto? Pensé que no importaba. Annie exigió la dirección de Vasily. Interesante. ¿La mía? Ya veo. Oh, no te vayas, por favor. Nana, danos un minuto. Seguro. Me alegra que estés no aquí. No ahora, por favor. Como usted diga. ¿Dónde está Vania? ¿Cómo? Vania, ¿dónde está? Espera. ¿Por qué, ¿qué están haciendo? Permiso. ¡Deténganse! ¡Ya cálmense! ¡Vamos! ¡Basta! Buen día. Teniente Petrov, aquí están mis documentos. Entiendo que eres Anya Rusanova. Lo soy. Boris, ¿dónde estabas hoy a las 9 de la mañana? Estaba en el albergue. Nana, díselo. No lo sé. Creo que volviste después de las 10. En ese caso, te pediré que vengas con nosotros. ¿Qué quieres decir con que se vaya? Mañana tenemos una final, ¿lo entiendes? Y el hecho de que desapareciera un niño de 6 años, ¿lo entiendes? Vania no está. Desapareció. ¿Por qué estás tan nerviosa? Mejor pregúntale por qué el niño huye de él y no huye de mí. Lo solucionaremos en la comisaría, andando. Vamos, camina. Pudiste haberme llamado de inmediato. Es que no tengo tu número. Pudiste preguntarle a Inga. Ella lo tiene. Pero hiciste una escena. ¿Sabes qué? ¿No fuiste tú quien le pidió a Inga mi dirección? Extrañaba a Vania. Lo extrañabas tanto que lo secuestraste. No has intentado pensar, ¿verdad? No huyen de los buenos padres. Ahora, si no hubieras estado de acuerdo con él, no te hubiera llamado madre. Ya confundieron al pobre niño. ¿Cuánto nos falta? Unos 15 minutos. ¿Podrían no matarse antes? Tal vez. ¿Quién sabe? Fin de la comedia, Boris. Bien hecho. Con la producción encima. Dios sabe, ¿qué pasará con la competencia? Es que ya puedo olerlo, Boris. ¿En qué nos has metido? ¿Por qué eres tan molesto? Ay, Boris, si supieras cuán mutuo es este sentimiento. Tú solo eres un perdedor. No podías con dos mujeres y ahora no queda ni una. Estás perdiendo habilidades. Aún es posible. Anya ganará la competencia y habrá patrocinadores y producción. Boris, parece que tú también vienes de Tiumen. ¡Nadie va a darte nada! Y por cierto, ya encontraron coreógrafo nuevo para Karenina. Entonces intentaré algo más. Y la bailarina será Irina. Cuando regresa de su luna de miel con Diakov. Y él nunca te daría dinero por Anya. Simplemente se estaba burlando de ti. A petición de su futura esposa. Muy bien. Hada de los corazones de los niños. Arrivederci. Petrov, el jefe te está llamando. Ajá, esperen, seré rápido. Bien. ¿En serio crees que estoy escondiendo a Vania? No supongo. Entiendo. ¿Por qué estamos sentados? ¿Qué debemos hacer? Buscarlo. ¿Siempre eres así? Soy diferente. ¿Y tú?
Estoy cansada de esperarte aquí. Tengo mucho frío. Está bien. Bueno, ven a buscarme. ¿Es cierto que se llevaron a Anya? ¡Nana! Sí. Vamos, ella estaba con nosotros y el niño no estaba con ella. ¿Por qué te molestas por ella? Ahora todo se aclarará y tu Anya regresará. ¿Estás loca? ¿Qué tiene de especial? Todo para ella. La competencia, Volnov, el papel principal, y ella no lo necesita. Ya no digas eso. No lo haré porque soy mucho mejor que ella. Tal vez sea así. Pero solo hay una cosa que te hace diferente. Anya nunca haría eso. Niño desaparecido. Está bien, ve al ensayo y yo repartiré folletos. ¿Qué dices? No iré a ninguna parte hasta que encuentren a Vania. Bien. Entonces, tú rodeas el área por la derecha y yo por la izquierda. Nos vemos en el auto en una hora, ¿bien? Sí, de acuerdo. Anya. Muchas gracias. Bueno, te llamé y dijiste que la tenías. ¿Cómo dices que se fue? Significa que se fue con el padre del niño desaparecido. No está detenida, tiene derechos, ¿entiendes? ¿A dónde fue? Mañana son las finales. No lo sé. Al parecer en una búsqueda. Buenas tardes. ¿Qué sucede? ¿Hola? Por favor, escriba que me equivoqué. Que Anya estuvo en el dormitorio por la mañana. Ella no secuestró a ningún niño. Lo anotaré. Toma asiento. ¿Se equivocó? ¿Equivocada? ¿Quieres ganar tanto como para engañar a tu amiga? Ella no es mi amiga. Y sí quiero ganar. No tengo amantes dentro del panel de jurados. ¿Es así? ¿Por qué estás sentado aquí tan triste? ¿Estás molesto? Madre. ¿Cuál madre? ¡Madre! Oye, ¿puedes ser más claro? Eres tan extraño. Bueno, ¿hay alguna novedad? No. Espero que alguien llame. ¿Un anillo artesanal? ¿Mm? ¿Tu anillo? Ah, sí. Vania me lo dio. Vaya, mi chico artista está creciendo. No me dio uno. ¿Un anillo? Mm-hmm. Se debe haber acabado el alambre. Pero claro. ¿Estás celoso? ¿No estaría celosa si tu hijo llamara madre a otra persona y te ignorara? ¿Sabes? Cuando te vi la primera vez, pensé que Vania tuvo mucha mala suerte con su padre y por eso no debía estar contigo. Eres una especie de ser sombrío o algo así. Lo soy. Y cuando te vi, pensé que necesitaba
algo más de Vania. Definitivamente. Parece que necesitamos lo mismo. ¿Sigues sentado aquí? Entonces, ¿qué debo hacer contigo? ¿No puedes explicarlo mejor? ¿Dónde está tu madre? No entendí nada. ¿Qué significa eso? Participantes del concurso. ¿Esa es tu madre? Aquí tienes. Entonces apareciste tú. Y quedé fuera de la vida de Vania. No fue mi intención, lo siento. ¿Por qué lo sientes? Es cierto. Tienes una familia. ¿Qué podrías decirle? Lo siento, querida, ¿todavía hay una madre con el niño? Soy soltero. Pero cierto, ya hay suficientes problemas sin ti. Sin mí o gracias a mí. No hablemos de eso. Está bien. Bueno, ¿tienes idea de a dónde irá? Come. Mamá está en el trabajo, tiene turno de noche. Por lo tanto, regresará por la mañana. Esta noche la pasarás conmigo. Probablemente te estén buscando. ¿Entonces ella realmente es tu mamá? ¡Genial! Mañana iremos a esa competencia y la encontraremos. Al menos hablarás más tarde. Amanecerá pronto. Y hoy es tu final. Sí, es verdad. Ya sabes, se siente como si no fuera real. Ha sido un día largo. Sí. Fue un día muy largo. Es tan extraño. Me esforcé por llegar a esta final. Soñé con ello. Y ahora no tengo tiempo. Eso tampoco es posible. Si no vas allí, te arrepentirás. Por el resto de tu vida. Si tan solo encuentro a Vania, no me arrepentiré de nada. Bueno, ¿qué haces? Nada, estaba pensando del arrepentimiento.
Ayer rompí con Regina. Estuvimos juntos por 3 años. Había un propósito en mi vida. Y en un momento, ¡bam! Eso es todo. Vacío. Era como si nada hubiera pasado. Sin dudas. Sin arrepentimientos. ¿Necesito decir algo? Eres interesante, Anya Rusarnova. ¡Ah! Dios mío. Finalmente. Y tú, Boris, eres demasiado versátil. Gracias a Dios, estamos en la final. Eso es bueno, el movimiento es vida. Por cierto, te ves bien, Vera. Y él es un corredor, Vera. ¿Y si me ponen al día? Entonces, chicos, ¿están listos? ¿Ya terminaron? Anya no está aquí. ¿Dónde está Rusanova? Bueno, comencemos el ensayo sin ella. Adelante. Muy bien, empecemos a correr. Pongamos la primera pista. ¿Todos listos? ¡Comencemos! Entonces primero vamos en minibús, luego en metro y finalmente caminando. Nos llevará 1 hora llegar allí. Leí sobre ti. Encontraste a tu papá. ¿Por qué huiste de él? Rara vez veo a mi papá y no quiero huir de él. Pero mi mamá es genial. Solo algo estricta. Qué bien que tienes ambos padres. Bien, vamos. Solo junta a tus padres y chicos, todo volverá a ser como antes. ¿Sí? Hola, ¿sí? ¿Qué? Está bien. Bien. Tómate 5 minutos mientras puedas. Buen trabajo. Bebe un poco de agua. Vamos, 5. Unos 5 minutos. Bueno, mira. Nuestro Boris ha encontrado una nueva musa por sí mismo. Es rápido. Bueno, es un idiota. Bueno, amigo, él es tu camarada mayor. Le encanta esto. Bailar. Y las mujeres. Y te preocupas mucho por él. Y a Nana también le gusta. Muchas gracias. De nada. Ve a ensayar. Bailarina. Dance Class. ¿Qué sucede? ¿Por qué estamos aquí? Porque tienes una final. ¿Y? Ya encontraron a Vania. ¿Cuándo? No conozco los detalles. Petrov llamó ahora. Iré por él. Lo traerás aquí, ¿no? Pero claro. Creo que el propio Vania querrá venir aquí. Pero tienes que ganar. De lo contrario, no te apoyaremos. Vasily, tienes un doble trabajo. Buena suerte. Llevaré a mi hermano a un tutor. Entiendo. ¿Y qué está estudiando tu hermano? Inglés. El inglés es bueno. Cruza en la calle con más cuidado. Gracias. Estuvo cerca. Muy bien. Vamos, vamos. Puedes hacerlo con más amplitud. ¿Paso? No. Hagámoslo de nuevo.
¿Estás lista? Adelante. Sí, sí. Pasaje. ¡Anya! ¡Bienvenida al baile! Aquí viene nuestra estrella. ¡Ensayemos de una vez! Vera, ¿continuarás? ¡Vania! ¡Vania! ¿Puedo? ¿Preocupada? Vine para desearte buena suerte. Gracias. Oye, empecemos todo de nuevo. Anya, nos necesitamos unos a otros. Te lo prometo, me encargo de todo. No tendrás que pensar en nada de nada. Solo brillarás. Ya no quiero esto. No quiero vivir solo de bailar. Solo estás cansada. Bueno, hablemos de esto después de la competencia. Buena suerte. No sé cantar, ni pilotar un yate, ni pilotar un helicóptero. ¡Qué mediocre! ¿Cómo pasé 45 años de mi vida? Pero no hablemos de cosas tristes. Conozcamos al siguiente bailarín, Akhmedov Aslan. ¡Un fuerte aplauso! ¡Adelante! ¿Sí? ¿Cómo que no? Espera. Espera. Vasily, yo no entiendo nada. Dijiste que encontraron a Vania. Ellos también lo pensaron. Ah.
Resultó ser otro chico. Misma edad, sin documentos, así lo identificaron. ¿Dónde está Rusanova? Gracias, Aslan. Y a su coreografía, por el sabor oriental de la danza moderna. Esperaré sus aplausos. Continuaremos nuestro programa. Conozcan al siguiente participante. Nikita Volnov. Bueno, ¿dónde está Vania? No sé. Aún no. Bueno, si sé de algo, te llamaré enseguida. Adiós. ¿Y ahora por qué estás aquí? ¿Qué ocurrió esta vez? No encuentran a Vania. ¿Qué otro encuentre a Vania? Entiendes que el rodaje se está haciendo ahora. Y pronto saldrás tú. No puedo. No puedo. Necesito tomar un poco de aire. ¡Anya! ¡Anya, no hagas nada estúpido! ¿Estás bien, Vania? Vamos. Sin palabras, ese fue Nikita Volnov. ¡Bravo! Esa fue una gran interpretación de danza moderna. Anya, mamá. Te lo presento. Él es Vania. Y esta es su amiga. Masha. Mucho gusto, Natalia Andreevna. Entonces, nuestra competencia está llegando a su fin. Cada vez más. Bueno, llegas justo a tiempo. Ahí está tu salida. Uno, o más bien, una concursante. Hola, Vasily. Lo encontré. Sí, sí, no te preocupes. Está aquí, en el estudio. Entonces, muy bien. Les presento a Anya. Bueno, vamos a echar un vistazo. Vamos por aquí. Vamos, rápido, rápido. Memory fading, passes soon.
Plus. 5, 4, 3, 2, 1, ¡alto! Las líneas de votación están cerradas. Bien, eso es todo, amigos. Juntos hemos recorrido un largo camino. Y si me preguntan cuál de ustedes ganó, entonces diré que todos ustedes. Pero lo que decidirán nuestro estimado jurado y los televidentes lo sabremos ahora, en este preciso minuto. Pediré a los asistentes que traigan el sobre al escenario ahora mismo. Gracias. Según lo que dice el estimado jurado, quien ganó esta dance class ha sido Nikita Volno. ¡Felicidades! Pero eso no es todo. La opinión del jurado y los televidentes se dispersaron. El premio otorgado por el público es para Anya Rusanova. Invito al escenario a nuestro querido jurado. Adelante. Boris. Bueno, supongo que volveré a felicitar a los ganadores. Bien hecho. Ustedes saben lo difícil que fue todo. Vimos... Madre. Con entusiasmo y aprecio su gran lucha, pero una competencia es sin duda una competencia. Sí. ¿Quieres acercarte a verlo? Aquí gana el más fuerte. Anda. Vengan a visitarnos el año que viene y diviértanse. Gracias. ¡Sí!